Muy buenas noches. Buenas noches. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes, por este apostolado de Mujeres de Fe, por esta comunidad, por la iglesia, por cada uno de nosotros, por los testimonios. Y antes de comenzar esta reflexión, voy a pedirle al Señor su santa palabra. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, desde el versículo 1, y dice así: nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade al prójimo buscando su bien y su edificación, pues tampoco Cristo buscó su complacencia. Antes bien, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Porque todas las cosas que ya están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza, con el fin de que mantengamos la esperanza mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir entre vosotros según Cristo Jesús, para que unánimemente, con una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, acogemos unos a otros, como también Cristo os acogió a vosotros, para gloria de Dios. Digo, en efecto, que Cristo se hizo servidor de los que están circuncidados para mostrar la fidelidad de Dios, para ratificar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, conforme está escrito. Dice así la palabra: por eso te alabaré a ti entre los gentiles y cantaré en honor de tu nombre. Y de nuevo dice: alegraos naciones con su pueblo. Y también dice: alabad al Señor todas las naciones y ensalzadle todos los pueblos. Y también Isaías dice: aparecerá la raíz de Jesé y el que surge para gobernar las naciones. En él esperarán las naciones. Que el Dios de la esperanza os colme de toda alegría y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pues esta noche en el corazón traigo una reflexión sobre mantener los ojos en Jesús. Los ojos en Jesús. Nosotros, como católicos que somos, tenemos en el corazón la palabra Jesús, el nombre de Jesús, muy arraigado, en una forma que no pudiéramos describir, porque el solo nombre de Jesús pues es vida para nosotros y sabemos que es nuestro Señor. Y cada uno de nosotros tenemos una relación con Él que también no la podríamos describir. Hay personas que en un momento dado están encendidas en el fuego de su amor, y otras veces esa llama es más tenue por las vicisitudes, pruebas, tribulaciones de la vida, por los desiertos en que entramos todos los seres humanos a veces, que vivimos más en la carne y en el mundo y en nuestros dramas humanos que en la fe. Y todo esto es para el Señor lo mismo, porque Él nos ama sin importar en qué estamos. Él nos ama incondicionalmente, solo que el Señor tiene extendida una propuesta que envuelve una promesa, que es la promesa de la salvación, pero que la extiende como una invitación. El Señor, como es el amor, y el amor perfecto de Dios, no obliga ni se impone, sino que invita, porque es el amor perfecto, es lo más hermoso que podamos imaginarnos nosotros en nuestra vida. Jesús, el que nos invita a salvarnos. ¿Qué mejor propuesta puede haber en la vida que esa? Es la única propuesta real, invitarnos a salvarnos. Y esa invitación que Él hace, cuando nosotros realmente nos concientizamos de esa invitación, entonces la única manera en que nosotros pudiéramos vivir enfocados en esa invitación y relacionados íntimamente a esa invitación, es colocando los ojos en Él todo el tiempo. ¿Y cómo hace uno eso? Yo he tenido una experiencia con el Señor, que seguramente muchos de ustedes la conocen, la experiencia mística de mi conversión. Les doy un detalle. El Señor me mostró a mí
que la vida es como una cuerda floja. Ustedes conocen esas cuerdas que usan en los circos donde camina una persona con una vara así. Una cuerda floja extendida sobre un abismo. Y sobre esa cuerda floja caminamos todos nosotros. La vara que llevamos que nos da el equilibrio es la fe. El abismo es el mundo. Y al otro lado, al frente de la cuerda floja, está Jesús. Si nosotros colocamos los ojos en el Señor, llegamos a Él, porque Él nos mantendrá sobre la cuerda. Si colocamos los ojos solos en la fe, nos caemos, porque la fe sola no nos podría llevar a Jesús. Tenemos que tener la fe en Él. Si colocamos los ojos en la cuerda que es la vida, también nos caeríamos, porque de la vida sola no podemos depender. Y mucho menos si la colocamos en el mundo, porque es un abismo y ahí caeríamos. De la única manera que nuestra fe tiene fuerza es como llama el apóstol Santiago, una fe con obras. Y las obras comienzan con el amor de Dios. Nuestra fe tiene que estar sembrada en Jesús. Jesús es la luz de nuestra fe. Por eso se dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Una fe que no tiene el amor de Dios no es fe, porque ustedes saben los ejemplos que hay en el Evangelio, especialmente el apóstol San Juan, que es el apóstol conocido como el apóstol del amor. Y él explica muy bien cómo es que una persona puede creer en Dios y puede tener una fe profunda en eso, pero si no tiene amor, esa fe es estéril, no da fruto, de nada sirve. Al final hasta el diablo cree en Dios, solo que no le obedece. Y somos llamados a entender el misterio de colocar nuestros ojos en Jesús. Un ejemplo que nos pueda llevar a eso desde nuestra humanidad sería la esposa que es fiel, tiene sus ojos colocados solo en su esposo. Y todo lo que ve alrededor está visto a través de los ojos de su esposo, porque lo ama, porque es su amante fiel, su amigo, su compañero, la otra mitad que Dios le dio para hacerse una persona en Dios, a través de un sacramento, que es una bendición, abiertos al don de la vida. Es algo maravilloso, la familia, el hogar. Por eso el primer milagro sucedió en una boda. Esa esposa que ama al esposo, en los ojos del esposo ve todo. Y el esposo que ama a la esposa, la esposa es para él sus ojos. Todo lo ven así. Ese es un amor que se consuma en el sacramento, porque Dios une hombre y mujer para eso, para que lo glorifiquen a él en el amor que se da el uno al otro. Y así se glorifica a Dios. Porque como dice el Evangelio, si no puedes amar a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves? Entonces, de la única manera que nosotros podemos ejercitar el amor a Dios es a través del amor al prójimo. Y el amor entre hombre y mujer en un matrimonio es un escalón para que nosotros aprendamos a amar y podernos casar con el Cordero al final de esta vida. Porque miren ustedes que toda la escuela de las almas en esta vida terrenal, que es el principio de esta jornada eterna, que comienza con la concepción de nuestra vida en el vientre de nuestra madre terrenal. El principio de todo esto es el amor. Aquí estamos en la Escuela de las Almas aprendiendo a amar. Todo lo que hacemos es para aprender a amar. Todo, todo lo que hacemos. Usted tiene que levantarse de su cama por la mañana y el Señor lo invita a que haga todo eso con amor. ¿Cómo se levanta usted con amor? Abre los ojos y lo primero que dice es, gracias, Señor. Eso es amor. ¿Por qué? Porque no se da por aludido de que esa vida es suya, que usted despertó por sí mismo, que tiene cama donde durmió por sí mismo. Nada de eso, todo eso es acción de gracias para Dios. Ese es amor. El amor comienza ahí, con la acción de gracias. Gracias, Señor. Y después, caminar la vida nuestra diaria, en cada acción, revistiéndola de amor en todo momento.
es vivir en ese amor de Dios y por lo tanto es crecer en ese reconocer a Dios como el Señor y tener los ojos puestos en Él. Entonces, una persona que aprende a amar todo lo que hace, está viviendo en Dios, porque ese es el amor que Dios nos llama a vivir. Por eso, esta es la escuela de las almas, la escuela del amor. Y todo lo debemos entender desde el amor, absolutamente todo, hasta el palpitar de nuestro corazón debe ser con amor. Porque nosotros debemos estar conscientes de que tenemos todavía una vida material, que es la oportunidad para que la vida espiritual se fortalezca y tengamos vida eterna. ¿Ustedes se imaginan el don tan grande que es la vida? Dios nos dio esta vida, pero al mismo tiempo nos explicó, esta etapa en la mortalidad es una etapa que quiere decir que es temporal, pero la vida que yo les he dado es vida eterna. Si ustedes entienden ese mensaje, yo les daré vida eterna. Por lo tanto, la tarea más importante nuestra es el fortalecimiento de nuestra alma, que es la que va a trascender de la mortalidad a la inmortalidad. Es muy importante tener eso claro en nuestra vida. Porque miren ustedes cómo es el manejar esta vida temporal, esta mortalidad, esta carne. El mundo nos hace olvidar de que lo más importante de nuestra vida no es esto, sino lo que viene. Nos hace olvidar de eso. Y el mundo nos enseña a enamorarnos de él todo el tiempo, a enamorarnos de la temporalidad. ¿Y cuáles son las preocupaciones más normales de un ser humano? Las cosas inmediatas, temporales. Esas son las preocupaciones más latentes en una persona. Si usted pudiera leer la mente de la gente, la gran mayoría de la gente está metida, embebida en un problema del momento, una cosa temporal, en la vida, en las angustias del drama humano. Pero qué poquito leería usted de la preocupación que tienen por la vida eterna. Eso casi no se ve. Es increíble, pero casi no se ve, casi no se detecta en los corazones. Y usted encuentra un poco de gente rezando y rezan y rezan y rezan con intensidad y cuando va a requisar el corazón de que por qué están rezando, para cosas temporales. Por cosas materiales, por salud física, por relaciones humanas, por oportunidades, todo en el mundo, todo en la carne, todo para la vida temporal. No es malo hacer eso, porque Dios nos llama también a consagrarle nuestra vida, todas las cosas de nuestra vida. Por eso el Señor dice, llama y yo te responderé. Sí, y hay que decir, pide, pide, que el Señor nos lo hará, pero tenemos que darnos cuenta que hay que describir dentro de nuestro corazón una meta muy importante que es cuál es la prioridad de mi vida. ¿Cuál es? La prioridad de mi vida es que en mi corazón todo lo que yo haga, lo que sienta, lo que piense, lo que anhele, lo que planee, tenga que estar primero fijado en Jesús, en los ojos del Señor, para que mi vida esté anclada en la eternidad. Eso es, en la eternidad, no en la mortalidad. Usted se imagina cuando usted ve un ser humano que está solo anclado en la temporalidad, ¿sabe qué es? Un ser buscando placeres materiales nada más. Únicamente viviendo las pasiones, viviendo los instintos, los apetitos, viviendo las cosas materiales y el apego a las cosas materiales. Eso es todo lo que es. Es como un animalito que vive de instintos, nada más. Cuando una persona vive de instintos, ustedes han visto que un perrito todo domesticado normalmente no va a pedirle a usted comida cuando está al lado de la mesa donde están comiendo. El perrito está muy juicioso al lado de la mesa, con sus orejitas quietas, ahí callado. Cualquiera diría que ese perro no tiene ningún interés en la comida. Ustedes saben que lo único que ese perro tiene ahí al lado del comedor es los olores que le entran por su nariz, que es lo que más tiene desarrollado un perro. ¿Y qué es lo que le entra? Comida. Y lo único que quiere es comer lo que hay en la mesa. Pero sabe que no puede moverse ni mostrar ninguna señal de que quiere eso, porque lo tiene prohibido. Y esto es el ser humano que comienza a dominar sus pasiones, sus instintos, pues domina su animal. Y es capaz de vivir dominando su animal, sus pasiones, sus instintos los tiene bajo una disciplina espiritual. Pero el ser humano que vive embebido y concentrado únicamente en su naturaleza inferior, o sea, en sus apetitos y en sus instintos, es un animal que ni siquiera está domesticado, ¿no? Es un animal que está peor que un perro,
que vela a la mesa que está desordenado pidiendo cosas cuando no debe, porque ese es el desorden animal. Entonces Dios nos llama a nosotros a que tengamos coherencia en nuestra relación con Él. Si yo quiero colocar los ojos en Jesús, lo primero que tengo que hacer es ordenar mi religión. Mire lo fácil que es ser una persona religiosa. Yo puedo llegar a ser el más religioso de todos, el que más ora, el que mejor, el que más ungido en la oración, el que más actúa en la iglesia en miles de dimensiones y niveles, pero al final de cuentas puede que yo, en medio de todo eso, Jesús no es la persona más importante de mi vida. Lo más importante de mi vida son mis necesidades humanas, mis necesidades temporales, mis necesidades materiales, mis necesidades afectivas. Y todo esto de pronto es mi prioridad y es lo que realmente gobierna y reina en mi vida. Si esta es la realidad mía, yo estoy lejos de entender qué es lo que Dios quiere de mí. Porque miren a qué vino Jesús. Jesús vino a rescatarnos. Y uno diría, pero es que estamos tan perdidos que vino a rescatarnos. Pues la respuesta es sí. Si nosotros no tuviésemos a Jesús Redentor, estaríamos en problemas muy graves, porque al final de esta vida quedaríamos como el gato cuando lo entierran. Ahí quedaría en la tierra, no pasaría nada más. El alma se hundiría en el abismo porque no tiene cómo salvarse, cómo trascender a la luz. Pero Jesús al llegar nos dio la oportunidad a nosotros de trascender de este mundo temporal al mundo eterno, a la vida eterna. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro en nuestro corazón, porque es muy fácil vivir la religión por enseñanzas y tradiciones sin entenderla. Y simplemente uno utilizar la iglesia como una terapia. Y uno viene y se siente como bien cuando reza. Y de pronto si se confiesa, se siente un poco mejor. Y si está en gracia un tiempo mejor. Y luego vive una religión organizada, pero cuando uno sale de las actividades religiosas, uno es una persona del mundo. Allá va a cometer los mismos pecados de la gente pagana, los mismos pecados de la gente que no conoce a Dios y vive en el mundo y pertenece al mundo. Y solamente pertenece a la iglesia, a su religión, cuando está en ella, cuando está en el templo, cuando viene a una reflexión como esta. Entonces dice, sí, pienso un poco en mi vida, pienso un poco en mi relación con Dios, pero inmediatamente sale de acá, sale a su mundo, a su carne, a sus apetitos, a sus instintos, nada que ver con Dios. Y no tienen orden de Dios, no tienen ningún orden en Dios. Entonces, el llamado que yo pienso que Dios nos está haciendo a nosotros como cristianos es asegurarnos de que la vida que nosotros vivimos sea una vida anclada en Él. ¿Y por qué? No es que Dios sea un pretencioso que dice, ancla tu vida en mí, tienes que anclarla en mí, porque usted sabe que Dios no nos forza a ninguno de nosotros a hacer nada. Él nos invita a que nosotros entendamos que Él es el que es, el único Dios, no hay nadie más, hay un solo Dios. Y por lo tanto, si entendemos que si Él es el único que es, y nadie más es. Entonces, si lo adoramos a Él, estamos adorando al que es y nos llenamos de vida porque no podremos ser nada si Él no está en nuestra vida porque Él es el único que es. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Yo adoro a Dios porque Él es mi Señor y es el único que me da vida. Nadie más. Yo no puedo adorar a una criatura humana. Ustedes saben lo fácil que es adorar criaturas humanas. Hay gente que no entiende eso, pero yo le digo. Muchas personas adoran criaturas, las adoran. Hay personas que si no tienen el respaldo afectivo de otra persona, se sienten que se les acaba la vida y se sienten que están disminuidos como seres humanos. Y entonces terminan adorando criaturas porque dependen del afecto humano para tener paz, para tener gozo, para tener una razón de vivir. El afecto humano, un ser humano que no les puede dar vida, que no nos puede salvar. Esto es lo que tenemos que entender muy bien. Antes de yo distribuir mi corazón hacia un ser humano, tengo primero que anclarlo en Dios, que es la vida. Y desde esa vida que Dios me da, le doy vida al amor que le doy a mi prójimo, incluyendo aquel con quien tengo un sacramento. El mismo esposo y esposa primero tienen que estar en Dios antes de estar en uno con el otro. Porque Dios es el que tiene que reinar en ese matrimonio y en esos corazones. Porque si yo no estoy ahí, jamás entenderé el primer mandamiento.
El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, por encima de todas las cosas. Eso lo incluye a uno mismo, por encima de mí mismo. Y mucho más con las otras criaturas, por encima de todo ser humano. Nadie puede ser más importante que Dios. Nadie, en la vida de uno. Entonces, si yo estoy dependiendo de una criatura humana hasta el punto de que si esa criatura humana no me corresponde, estoy miserable, destruido, deprimido, confundido, me siento inseguro y disminuido, soy un idólatra. Eso es lo que soy. Estoy adorando seres humanos. Si toda mi felicidad depende de mis pasiones que tengo yo por los seres humanos, estoy destruido, soy como un animal salvaje. No se puede confiar en una persona así. Porque una persona que es celosa, manipuladora, que posee personas, es un animal. Parece que no tuviera espíritu, como si no tuviera alma. ¿Y cómo se puede confiar en una criatura así si es solo la carne? Como un perro. Nosotros tenemos que ser llamados a ser criaturas de Dios, almas. Miren, un ser humano que tiene alma y que tiene espíritu, porque todo lo tenemos, pero que lo tiene anclado en Dios, lo primero que hace es amar al prójimo desde el amor de Dios. Por lo tanto, no lo manipula, no lo posee, no lo invalida, no lo invade, no lo irrespeta, no lo abusa, sino que tiene un amor incondicional. Y ese amor incondicional es la única oportunidad que uno tiene para colocar los ojos en Jesús, viviendo lo que Jesús nos llama a vivir, que es amarnos los unos a los otros con el amor de Él, no con el amor humano. El amor humano es un amor interesado. Dense en cuenta, ¿cuánta gente anda con su rostro largo por todo lo que han hecho los demás? Y usted se puede sentar con una persona y le puede hablar 3 años sin parar de todo el mal que le han hecho. Porque vive llena de sí misma, en un amor propio que no cabe en 3 bodegas gigantescas. Porque toda la vida ha sido una víctima. El amor propio es horrible, porque el amor propio nos convierte en víctimas. Y todos los demás son los victimarios. Nosotros somos inocentes siempre. Y hay que tener en cuenta algo. La única libertad que puede tener el ser humano es la que Dios nos da en Jesucristo. ¿Y cuál es esa libertad? Dios primero. Yo adoro a Dios, le rindo culto a Dios y todo lo hago por Dios. Y lo que le doy al prójimo lo doy para glorificar a Dios y no espero nada del prójimo. Porque ¿cómo hago yo para glorificar a Dios con el amor que le doy al prójimo? De la única manera que yo glorifico a Dios con el amor que le doy al prójimo es cuando lo que yo le doy al prójimo lo doy gratis, nunca espero ser pagado, jamás espero ser retribuido, jamás espero ser aplaudido, reconocido, lo doy todo por amor a Dios, todo. Por lo tanto, nunca soy celoso, ni manipulador, ni condicionador y jamás me siento que no me han correspondido. Por esa razón nunca estoy frustrado ni ofendido, ni tengo una susceptibilidad que me hace a mí confundirme en mi vida porque los demás no me dan lo que les pido y además no me están correspondiendo a lo que yo les doy. Ahí es donde está la destrucción de la criatura humana. El ser humano que depende de los demás en esa forma es un miserable y esa persona jamás podrá ser de confiar porque el amor verdadero es el amor incondicional. Ese es el amor verdadero, el amor del esposo a la esposa, el amor entre los amigos. Tiene que ser un amor libre, donde cada uno tiene su territorio y se tiene que respetar el territorio. Son como las playas que son acariciadas por el mar. El mar toca a las playas y las besa de un lado al otro, pero están separadas. Las playas no se unen, están unidas por el agua del mar. Y esto debe ser entre 2 personas igual. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el prójimo. El prójimo es el encuentro con Dios. No hay otra forma de encontrar a Jesús y no hay otra forma de colocarle los ojos a Jesús. ¿Cómo coloco mis ojos en Jesús? En el amor que le doy al prójimo. Porque es el que Dios me colocó inmediatamente al frente. ¿Cuántas personas quisieran ver a Jesús todo el tiempo para poderle colocar directamente los ojos a Él? Con esta naturaleza en que estamos nosotros, física, y ver al Señor físicamente para poderlo mirar a los ojos. Pues eso sería muy fácil. Precisamente el crecimiento espiritual a que Dios nos llama es dichoso aquel que cree sin ver. Acuérdese en la enseñanza de Santo Tomás. Santo Tomás no creyó,
y dijo, tengo que meter mis dedos en su llaga para poder creer. Cuando Jesús le dijo, ven, mete el dedo acá, se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío, porque ya estaba vencido. Pero el Señor solo le respondió, dichoso el que cree sin ver. Y este es el llamado de Jesucristo, es la verdadera fe, es el encuentro con creer lo que no puedo ver, creer lo que no puedo entender. Ustedes han visto como yo, a mí me ha tocado vivir experiencias muy difíciles como esta. Llego a una comunidad como esta, por ejemplo, en algún país, y me encuentro una señora llena del Espíritu Santo, feliz, ungida, con una historia detrás, 20 años de apostolado, miles de milagros, de cosas, y de pronto regreso un año después y está así, por allá atrás, ya no canta, ya no hace nada. ¿Qué le pasó a la señora? Es que el Señor se le llevó un hijo y ella no ha querido perdonar al Señor. Así, pasan cosas así. Y entonces perdió toda la unción, la alegría, las cosas tan increíbles, la belleza que había, hasta que llegó la prueba. El día de la prueba se cayó toda la unción, la alegría y la relación con Dios. Y todo el día, ¿por qué te llevaste a mi hijo si yo era la que más bailaba, la que más te amo, la que más te alabo, la que más te doy, la que más te sirvo? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Esto. Ojo, miren la prueba tan grande. Entre más baile y dance, entre más ore y aleluyas. Ojo. Y el día de la prueba, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a bailar igual? ¿Voy a cantar aleluyas igual? ¿Voy a ser capaz de alabar a Dios y darle gracias a Dios por lo que hizo? A pesar de que lo que Él hizo no me gusta. Y esto es lo que debo preguntarme en mi corazón. Entre más me acerque a Dios, más me acerco al fuego de su amor. Al fuego de su amor. Y en ese fuego del amor es donde debo tener concentrada la oportunidad. La oportunidad de probarme en ese fuego. Ustedes saben, toda la vida que vivimos en Dios debe ser probada en el fuego de su amor. Y el fuego de su amor es como el matrimonio. Cuando usted está casado, entonces el matrimonio pasa por muchas etapas. Las etapas por las que pasa el matrimonio, la primera es descubrir que el otro es imperfecto, ¿no? Y aceptar la imperfección. Porque uno cuando está todo enamorado, enloquecido, piensa que el otro es perfecto, porque está disfrutando únicamente el afecto físico, está disfrutando solamente la compañía, celebrando todo, todo es un chiste, todo es muy simpático, y el día que se casan y empiezan a vivir ya la realidad, empiezan a ver el uno de los defectos del otro y comienza la prueba grande. La mayoría de los matrimonios que fracasan, fracasan en ese momento, porque no se perdonan, ¿no? No son capaces de vivir sus defectos. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Es igual, es como un matrimonio. Yo estoy feliz con Dios y entonces estoy confiado que Dios me va a solucionar todas mis cosas. Y estoy confiado que Dios no va a tocar nada de mis cosas que me van a asustar, ni nada de mis cosas que más me duelan. Por ahí no se mete el Señor. Y el día que lo haga, hasta ahí llegó mi amistad con Él, porque mi fe comienza a desfallecer. Y yo comienzo a dudar y ya comienzo a preguntar, ¿por qué será que el Señor hizo esto? Yo no lo puedo entender. ¿Por qué será? Y esto es tan importante de definir en nuestra vida y darnos cuenta que nosotros estamos viviendo una vida temporal y esta vida temporal está llena de sorpresas, porque las cosas casi nunca van a salir como nosotros pensamos, casi nunca, muy pocas veces. Es decir, usted ve los paganos, la gente que vive en el mundo únicamente anclados en el dinero, en el placer, en la fama, En la vida rutinaria, diaria, en el drama de una vida natural, esos no tienen mucho problema así grave que digamos. El único problema es que de pronto algún negocio les sale mal, pero viven en una rutina horrible, la misma vida todos los días, nada cambia, porque no tienen ningún desafío a un cambio, a un crecimiento espiritual que los pueda mover de territorio constantemente. Como por ejemplo, una persona que vive la verdad, generalmente tiene muchos enemigos. Sí, porque el mundo no nos quiere. Cuando uno vive la verdad en Jesucristo, el mundo nos odia completamente. Fíjese, cuando usted está en el mundo, usted está lleno de levadura y de condimentos y todo el mundo se lo quiere comer, porque está listo a ser
servido en todos los banquetes, lo invitan a todas las fiestas, es la persona más simpática, todos quieren saber de usted. Y entre más ambicioso sea, más le gusta a la gente porque lo consideran a usted una oportunidad para alguna ventaja que puedan tomar de usted. Entonces es como un ponqué, servido para los demás, igual. Pero el día que usted se saque toda la levadura, los condimentos y deje las ambiciones del mundo y se vuelva insípido, nadie lo invita, usted ya no es comida en ningún banquete, usted se volvió una persona que a nadie le interesa. Eso es muy importante porque es la prueba. La prueba es que ya no me quieren porque el mundo no me va a querer si yo me entrego completamente a Dios. Y si todo lo que yo hago, lo hago para glorificar a Él, el mundo me odia. Y esto es una prueba importante porque cuando yo me atrevo a entregarle mi vida al Señor, tengo que atreverme a dejarlo todo. Porque lo primero que pierdo son la gente que está inmediatamente a mi lado. La prueba está que las más grandes persecuciones de una conversión verdadera son la propia familia a veces. Los propios parientes. A veces un esposo persigue a la esposa porque tiene celos del Señor. Porque le está dedicando mucho tiempo a Dios, está rezando mucho. Y entonces el esposo se pone inseguro porque piensa que le están robando el amor y se lo está robando a Jesús. Y así de absurdas son las cosas. Hay padres de familia que se ponen celosos de los hijos porque están gastando mucho tiempo en un apostolado en la parroquia. Y entonces así pasan muchas cosas que son absolutamente contradictorias. Pero el Señor nos pide a nosotros que tengamos en nuestro corazón algo muy claro. Y es que para que nosotros podamos colocar los ojos en Jesús, que es nuestra esperanza, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida eterna, tenemos primero que aprender a amarlo a través de nosotros mismos, a través del prójimo. Es de la única manera. No hay otra forma de amar a Dios. No hay ninguna otra. Yo no puedo amar a Dios encerrado por allá en una cueva y separándome de toda la humanidad. Obviamente la iglesia tiene espiritualidades como los ermitaños, que viven solos en una ermita. Pero esas son espiritualidades de disciplinas monásticas muy profundas, que se necesitaría un llamado muy grande y un carisma muy grande para llegar a eso. Pero yo me refiero a otra cosa. Uno con aislarse y entregarse a rezar y a vivir una vida mistificada, con eso no hizo nada. Porque el llamado no es a mistificarse y a aislarse. El llamado es a santificarse y unirse. Ese es el llamado, a hacer unión, unidad, no isla, no cueva, no separación, sino unión, unidad. Un solo cuerpo, nosotros todos tenemos que aprender a reconocernos los unos a los otros, especialmente los extraños. Gente que nunca volveremos a ver y que estamos viendo por un instante, que eso nos pasa todos los días. Ojo, que esa gente nunca vaya a ser un como el ganado que pasa. Porque qué fácil que es vivir así, especialmente cuando vivimos en ciudades tan grandes como esta. Es tan fácil estar en un centro comercial, conduciendo por las autopistas, y pasa la gente como el ganado, como si fueran bestias por ahí, porque no sentimos nada por ellos. Nada. Inclusive vemos que se destruye una persona por ahí en la autopista, cae alguien de un balcón, como si nada, seguimos, parece un video. Porque es que los únicos que nos duelen son los seres queridos, las personas que conocemos inmediatamente, que nos benefician o nos afectan directamente, los demás no existen. Y esto tenemos que cambiarlo, porque si nosotros somos personas de fe, si nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es amar a toda la humanidad entera. ¿Cuántas veces se siente usted a ver la noticia antes de acostarse y ve que destruyeron 50.000 personas en todo el mundo? ¿Y qué hace después de eso? Apaga el televisor y a roncar. ¿Acaso usted se bajó 5 minutos a las rodillas para rezar por todos que mataron ahí que usted está viendo en televisión? No lo hizo. ¿Y entonces para qué vio televisión? Porque usted se quiere tomar la sangre del prójimo para dormir como un romano en el circo romano. Porque usted se alimenta la tragedia de la humanidad y con eso se entretiene. Antes de acostarse se entretiene con la tragedia de los humanos. Porque si no fuera así, usted se hubiese arrodillado a rezar por ellos. ¿Pero para qué vio televisión? Para entretenerse y que le dio un poco de sueño y dormirse. Y claro, usted puede intelectualizarse todo y sofisticarse todo y decir, es que necesito saber qué está pasando en el mundo. Mentiras.
se estaba entreteniendo para dormirse. Eso es, ¿con qué se estaba entreteniendo? Con la sangre del prójimo, con el drama, la tragedia humana, con eso se alimentó para dormirse y lo utiliza como niñera, para que lo es como una historia de esas antes de dormirse al lado de la cama. Historia de que le cortaron la cabeza a fulano, decapitaron al otro, y apuñalearon al otro, torturaron a fulano, quién sabe cuántas cosas. Y esto es lo que tenemos que entender, de que el prójimo es importante en nuestra vida. Es de la única manera que nosotros vamos a glorificar a Dios y a conocer a Dios a través del prójimo. San Pablo dice, ¿cuántas veces? Por eso dice, llama a que seamos hospitalarios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos albergado un ángel sin saberlo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no le ha ayudado a usted o sonreído a usted a una persona en las multitudes y le sonrió a un ángel? ¿Cuántas veces no haríamos eso y cuántas veces no lo haríamos? ¿Cuántas veces simplemente ignoramos a una persona que Dios nos dio como una oportunidad para bendecirnos y no lo aceptamos? Y aquí viene el verdadero sentido de lo que Dios busca cuando nos llama en la iglesia. El llamado a la iglesia es un llamado especial, porque es una responsabilidad. No es simplemente que Dios nos dio la iglesia para que nos entretengamos y nos sintamos en paz, para que saquemos nuestras culpas y podamos tener una conciencia tranquila y vivir mejor. Ese no es el sentido de la religión ni de la iglesia. El verdadero sentido de la iglesia y la religión es que nosotros, a través de la fuerza del Espíritu Santo que hay en la iglesia del Señor en la cual nos confió, podamos fortalecernos para poder amar al prójimo y darle luz a este mundo de oscuridad. Ese es el llamado nuestro. El llamado no es simplemente alimentarme yo. ¿Cuántas personas vienen a misa o a rezar o a un grupo como este y se están entreteniendo? Nada más. Es entretenimiento, como una terapia religiosa. Y se sienten maravilloso porque se sienten increíbles y cuando vienen descansan y todo. Y salen de acá a vivir la misma vida que nunca cambia. Un corazón que nunca cambia. Defectos que no se cambian nunca. Caprichos. Cosas en el corazón que no deben existir, que jamás se las sacan. Y siguen siendo las mismas personas. Qué horrible, qué tal que se mueran así. Y el Señor les diga, mira todas las veces que te traje, todo lo que te mostré, todo lo que te prediqué, todo lo que te enseñé y tu corazón nunca cambiaba, jamás cambió. Seguiste siendo la misma persona siempre, los mismos defectos, las mismas tendencias, los mismos vicios y no cambias. Y entre más se te da, menos cambias. Y esto es demasiado vital e importante en nuestra vida. Hay demasiados sermones, hay demasiados cantos. Hay demasiadas enseñanzas y muy poca conversión. Y esto es triste, porque esto es lo único que produce es más oscuridad para este mundo. Y el Señor nos llama a hacer cambios radicales. Y les cuento que mi sermón no es muy popular. Esto no es lo que la gente quiere escuchar. Lo que yo predico me produce a veces hasta pedradas. Pero le cuento una cosa, ay de mí si no predico como predico, porque eso es lo que el Señor me enseñó, lo que me mostró, lo que me llamó a hacer. Ay de mí si yo trato de complacer a la gente y predicar bonito para que me quieran, para que me aplaudan y me inviten otra vez, o para que hablen bien de mí. Ay de mí, porque lo importante es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿cierto? Alguien tiene que sacar las llagas al aire. Alguien tiene que sacar el mugre que hay escondido en los closets. Alguien tiene que abrir las puertas para que haya limpieza, ¿cierto? Alguien lo tiene que hacer. No todo el mundo tiene que estar por ahí viviendo políticamente correcto y tratando de complacer a todos los demás. Es como cuando va uno a un entierro y están allá en la eulogía del entierro diciendo, es que doña Anita era una santa. Ella nunca tuvo problemas con nadie. Yo en silencio digo, ahí están enterrando a un hipócrita. Sí, porque ¿cómo es posible que uno va a vivir esta vida sin tener problemas con nadie? Mire que ni santos como Juan Pablo II pudo vivir eso. Tenían enemigos como loco por todo el mundo. Lo odiaban, lo trataron de matar. Hicieron miles de cosas, ¿por qué? Porque él decía la verdad y predicaba la verdad de Jesucristo. ¿Cómo lo iban a querer todos? ¿Cómo iba a estar de acuerdo con todos? Cuando el mismo Evangelio dice, no vine a traer paz. Vine a traer espada, suegro contra no sé quién, yerno contra suegra, esto y lo otro, siempre contando hermano contra hermano, madre contra hijos, eso es lo que vino a traer, dice el Señor.
Eso no son palabras inventadas por nosotros. ¿Y por qué habla así Jesús? Porque cuando nosotros hablamos la verdad y exhortamos a nuestros hermanos, hay división. Porque no todos van a estar de acuerdo. Mire, yo me encuentro dentro de la iglesia, por donde paso, gente absurda dentro de la iglesia. Gente viviendo en unión libre como animales. Y están ahí, hasta comulgan a veces. Fornicadores, adúlteros. Gente viviendo como animales en los pecados más horribles. Y vaya usted, exhórtelos. Y se ponen furiosos como si les hubieran quitado. Yo les pongo este ejemplo. Usted tiene un perro en la casa y lo ve por la ventana de la cocina comiéndose una rata envenenada en el jardín. ¿Qué hace usted? Usted sale corriendo a quitarle esa rata de la boca para que no se muera. ¿Pero sabe qué va a hacer el perro? Lo va a tratar de morder a usted porque usted le está quitando la carne de la boca. Y esa carne, usted sabe que lo va a matar. Eso pasa con la gente que vive en uniones libres y uno les dice, está en pecado mortal. Con Dios no se juega. Si usted se muere así, se condena. ¿Ustedes saben qué hacen? Se ponen furiosos como el perro que le quita la carne de la boca. ¿Cómo me quita eso de la boca? Entonces, un fornicador, un adúltero, es una persona violenta cuando se le exhorta. Y esto es, o se burlan, o les parece un chiste muy grande, o como están metidos en semejante perdición, les parece un chiste. Y lo peor de todo es que hoy estamos tan mal que a veces dentro de la misma iglesia hay sacerdotes que dicen que pueden hacerlo, porque ellos están peor. Entonces yo les digo a la gente, si alguien le bendice a usted una unión libre, ojo, porque con esa misma persona que lo bendijo se pueden ir al infierno juntos. Esa es la verdad. Nadie nos puede invitar a pecar. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Nadie puede venir a decirme aquí que las cosas son diferentes a como están escritas. Que es que la misericordia de Dios es muy grande y Él entiende. Él me entiende. ¿Cómo así? Si es que la verdad es una sola, no hay sino una sola. Y esto es lo que más le duele a la humanidad. Miren, casi todos los profetas los han asesinado. Casi todos. Es muy poco profeta el que... ¿Sabe quiénes han salvado? Los que el Señor se llevó. Como a Elías, que se lo llevó en un carro de fuego. Si no, lo hubieran matado también. Y quién sabe cuántas cosas han pasado. Porque la verdad la gente no la quiere oír. No la quiere oír. Por eso hay tanta desnutrición espiritual hoy. Por eso hay tanta inmoralidad, tanta decadencia, tanto homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, toda clase de bestialismos y cosas horribles que se están convirtiendo en una filosofía de vida. Ustedes saben que hay cosas tan absurdas. Hace 35 años, un joven de San Francisco, California, muy católico, muy comprometido, en una iglesia de Sausalito, dio un testimonio y al final dijo... Y les advierto, no se asusten ni se sorprendan cuando oigan que dos homosexuales se casaron y van a adoptar hijos. ¿Usted se imagina que le prohibieron hablar en ninguna iglesia católica podía hablar ese muchacho después de que dijo eso? Se murió al poco tiempo. Hoy lo consideran un profeta gigantesco. Ya están buscando todo lo que predicó, todo lo que dijo, porque todo lo que dijo sucedió igualito como lo predicó. Y por eso le cerraron la boca, las iglesias, todo, porque pensaban que estaba loco. Y así me pasó a mí en Ohio. Estaba en un pueblo pequeño predicando en una iglesia a una comunidad anglosajona, de gente anglo. Y allá les dije yo, no se sorprendan si ustedes escuchan la noticia de que un hombre se está casando con un animal. Porque eso ya lo van a escuchar muy pronto. Y cuando terminé, el sacerdote me dijo... Nunca volverás a predicar aquí en esta iglesia. Yo le dije, no se preocupe, padre. Estoy acostumbrado. Y entonces me fui. Pasé un tiempo y estaba en la Florida. Me timbró mi teléfono muy tarde. Demasiado tarde. Y contesto y era el padre. Y me dice, mire, lo llamo a pedirle perdón. Usted no se imagina lo que acabo de ver. Dice, estoy desvelado porque tengo una situación difícil en la iglesia. En la parroquia. Y estaba viendo televisión. Y acabo de ver una noticia de que un hombre en Alemania se casó con un gato. Y el gato era su amante. O sea, es un zoofílico, un enfermo, ¿cierto? Que están en el bestialismo. Pues eso fue una realidad. Y se dio cuenta, salió en las noticias. Ahora, imagínense, en Holanda están tratando de legalizar la ley del bestialismo. El bestialismo. Entonces, ¿qué viene? Pónganle cuidado a esto que viene. Van a haber desfiles
por la calle, así como los de los homosexuales, desfiles de un hombre con su animal amante, ¿sí? Desfilando por la calle. Eso es lo que vamos a ver en el futuro. Y entonces, ¿acaso no tenemos que despertarnos? ¿Acaso no nos estamos dando cuenta en qué andamos? ¿Y por qué están pasando estas cosas? ¿Ustedes no se han preguntado por qué cada día hay más homosexuales y lesbianas? ¿Por qué cada día tiene más fama y cada día tiene más poder? ¿Ustedes ven homosexuales adoptando bebés, unos depravados adoptando bebés? ¿Y la perversión que van a vivir esos pobres niños? ¿De dónde? ¿Cómo? Y justificando esas relaciones animales en la forma más increíble a través de la ciencia humana. ¡Absurdo! Con esto yo no estoy condenando ni juzgando al homosexual ni a la lesbiana, porque ellos son pecadores y tienen todo el derecho a arrepentirse como nosotros. Pero estoy denunciando no al pecador, sino al pecado. Porque yo no denuncio al homosexual, porque el homosexual es un pecador como nosotros y se puede arrepentir y cambiar. Pero denuncio el homosexualismo, que es del diablo. Yo no denuncio a una lesbiana que es una pecadora y puede arrepentirse, pero denuncio el lesbianismo, que es del diablo. Es como tampoco puedo denunciar a un ladrón sino al robo. Yo no puedo juzgar a un ladrón. Ese ladrón se puede convertir y ser más santo que cualquiera de nosotros. Pero sí denuncio al robo, que es un pecado y es el diablo. Y en eso tenemos que tenerlo muy claro, separar el pecado del pecador. Pero las fuerzas del mal, ¿cómo actúan? Tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué razón el mundo está como está? Nunca estaba así. Es verdad que hubo imperios enteros como el romano que se cayó por la degeneración. El homosexualismo era inmenso en Roma cuando cayó su imperio. Pasaron cosas horribles, pero nunca en el nivel masivo en el que tenemos hoy. Jamás. Ustedes saben, hay miles y miles, son millones de personas depravadas en el mundo que convirtieron su depravación en una filosofía. Y además lo propagan, lo publican como algo normal para que muchos otros participen en esa depravación. Y así es. Y nosotros, ¿qué pensamos de todo eso? Simplemente circulamos por la calle, ahí van los homosexuales, ahí van las lesbianas, ahí van los del bestialismo, ahí van estos, y ahí van todos. ¿Y qué? ¿Acaso esa es nuestra tarea? Nosotros somos misioneros, nosotros somos apóstoles del Señor, nosotros somos llamados a darle luz a estas tinieblas. ¿Y cómo se le da luz a estas tinieblas? Concientizándonos. Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene que estar anclada en Dios. ¿Y cómo? Renunciando a esas cosas y jamás aceptándolas en nuestro corazón. Si yo paso y veo un horror de esos, tengo que rechazarlo en mi corazón. Orar por esas personas, pero siempre llevar en mi corazón de que eso está mal. Eso nunca lo debo aceptar. Jamás lo debo tomar como una rutina en mi vida. Yo no puedo simplemente navegar por encima de todo eso. Es como una madre irresponsable que tiene un poco de hijos degenerados en la casa y están todos perdidos. La hija se prostituyó, el hijo es un drogadicto, el otro es un ladrón, el otro es un mentiroso. Y la mamá simplemente, ay, no puedo cambiar a nadie, y simplemente vive con todos tranquila porque ya no hay nada que hacer. Nadie quiere cambiar. Entonces tampoco se utiliza ninguna disciplina, ni hay nada que hacer y a todos se les deja hacer lo que quieran. ¿Esto qué quiere decir? Eso es precisamente lo que está pasando en el mundo hoy, que no decimos nada, no hacemos nada, no actuamos. Cada día abortan más niños, ¿y qué se hace? Ustedes creen, mire, yo les aseguro una cosa, la gran mayoría de los males que hay en la tierra que se hubieran podido solucionar hoy, no se han solucionado, ¿sabe por qué? Porque los que tenían el carisma y el talento para solucionarlo los abortaron, por eso. Porque Dios nos da a nosotros las gracias y nosotros mismos las eliminamos. ¿Usted qué va a saber? ¿Cuántos profetas han sido abortados? ¿Cuántos científicos que traían la solución para curar? ¿Quién sabe cuántas enfermedades fueron abortados? Y eso todo es culpa del pecado. ¿Cuántas personas que usan anticonceptivos y todo eso dejaron de tener un hijo que iba a salvar quién sabe cuántas cosas en su propia familia, pero por disfrutar el sexo empezaron a abortar a través de los anticonceptivos y a hacer cosas espantosas parándole el don de la vida por la fornicación, el adulterio y quién sabe cuántos otros pecados espantosos? Y todo esto contribuye a una oscuridad espantosa en la humanidad. Por eso nosotros somos llamados a colocar nuestros ojos en Jesús. Y colocar los ojos en Jesús es colocar los ojos en la obediencia.
colocar los ojos en la honestidad, colocar los ojos en Dios para obedecerle a Dios en todo y dejar de ser mediocres, dejar de ser tibios, dejar de ser mentirosos. Y todo esto es un llamado de Dios a la iglesia hoy. Tenemos que ser ejemplo, porque si todos nos demonizamos, ¿qué va a ser de esta humanidad? Nos vamos a condenar todos. No podemos seguir todos perdidos y también en estos pecados de omisión tan horrible donde no hacemos nada. ¿Qué es lo que podemos hacer para contribuir a un cambio? Que nosotros nos convirtamos en luz. ¿Y cómo me convierto yo en luz? A través de una conversión radical. Yo me tengo que convertir. Yo no puedo esperar que los demás se conviertan. No, yo no puedo esperar a que los demás se conviertan. Yo tengo que cambiar yo mismo. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y mi trabajo es santificarme. Mi trabajo es cambiar todo. Para que otros se inspiren. ¿Cómo puede una persona pensar que puede cambiar si no ve a nadie cambiando alrededor? Por eso, cuando una persona es como una persona que fuma. Si una persona fuma, no puede aconsejar a otro que deje de fumar. Porque no tiene autoridad. ¿Quién le va a poner cuidado? Si yo estoy fumando como loco y le digo, mira, no fumes, que el cigarrillo hace daño. Se burlan de mí porque yo estoy fumando más que el otro. Pero si yo fumaba muchísimo y dejo de fumar y aconsejo a otro, tengo autoridad moral porque yo lo he hecho. Y eso es lo importante. Cuando yo dejo el pecado y empiezo a luchar para vivir en gracia de Dios, tengo autoridad moral para aconsejar a otros a que lo dejen también. Y a demostrarle que sí es verdad que se puede hacer. Y esto es demasiado importante. Por eso, los ojos puestos en Jesús. Es muy importante que Jesús esté al frente nuestro y que sea nuestro guía todo el tiempo. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios. Que no hagamos nada para adorar criaturas, para crecer en fama, en poder, en atención de los demás, sino para que Dios se glorifique en todas las acciones de nuestra vida. Y de la única manera que glorificamos a Dios es con el amor que le damos al prójimo, el amor incondicional. Si usted viene acá a este grupo o vino aquí esta noche, pregúntese qué está haciendo acá. Es muy importante. Pregúntese qué está haciendo acá. No se convierte en un zombie. O una persona que simplemente sigue las masas. O una persona que simplemente viene a buscar terapias. Y acompañarse, a acompañar su soledad o su tristeza o su desesperación. No se convierta en eso. Conviértase en un hijo de Dios que viene aquí a glorificarlo. Eso es importante. Primero hay que adorar y glorificar a Dios. Y a eso vinimos. Si usted en su corazón dice, ¿sabe por qué vine aquí esta noche? Porque yo quiero conocer más de Dios. Porque lo quiero amar más. Lo quiero descubrir más, lo quiero glorificar más, porque Él me dio la vida y yo tengo que darle gracias. Y yo sé que si yo lo conozco más, Él me da más, porque entonces al conocerlo yo más, me estoy llenando más de Él y por lo tanto tengo más, porque Él es el todo y el único que me puede dar todo lo que yo necesito es el Señor, que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo creó. Y eso es lo importante en mi vida, llenarme más de Dios. Entonces que esta noche no sea una noche que no dé fruto, que sea una noche que dé fruto. ¿Por qué da fruto? Porque yo vine aquí a glorificar a Dios, por eso. Y es lo único que dará fruto. ¿Qué estoy haciendo aquí esta noche? Que vine a glorificar al Señor. Lo demás viene por añadidura, porque dice, busca primero las cosas de arriba y lo demás será añadido a ti. Vendrá por añadidura. Y eso lo debemos tener claro en el corazón. Dejemos tanta preocupación, dejemos tanta desesperación, dejemos tanta indiferencia y aprendamos a adorar a Dios. Y verá que todo se soluciona. Porque adorando a Dios, nos llenamos de Él. Y Él se encargará de todo lo demás. Como le decía Santa Teresa de Ávila, haz mi trabajo que yo hago el tuyo. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Adorarlo a Él, obedecerle a Él, serle fiel. Y Él se encargará de todo lo nuestro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Para terminar, yo les voy a leer a ustedes aquí donde acabo de abrir, de el Evangelio de San Mateo. Y les voy a leer del capítulo 2, en el versículo 1, que dice, Adoración de los Magos. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.
Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta, y dice así el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envió a Belén diciéndoles: Id e informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y entonces la estrella que había visto en Oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entrando en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra, y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que la gracia está en cada uno de nosotros y que nosotros tenemos un inmenso potencial para verdaderamente hacer de esta vida tan corta una vida maravillosa en el amor de Dios. Y la condición es amar de verdad, amar incondicionalmente y morir amando. Y este es el llamado. Por eso es que yo sé que cada uno de nosotros presente acá tiene un llamado muy importante. Y el llamado más importante de todos es asegurarnos que todo lo que hagamos, todo lo hagamos con el amor de Dios sin esperar nada. Solamente amar. Y verá cada uno cómo se sana uno de toda enfermedad física, mental y espiritual. Solo por amar, por perdonar, por tener compasión, paciencia, tolerancia y vivir alegre. Porque el Señor nos dio un espíritu de alegría y un espíritu de fortaleza. No podemos vivir agachados, atormentados, destruidos, sin esperanza. Porque Dios es un Dios de fortaleza y un Dios de esperanza. Y debemos llevar esta esperanza a este mundo de tinieblas, de gente atormentada y deprimida. Porque están embebidos y hechizados por este mundo material. Entonces que Dios los bendiga y los haga muy santos a todos. Amén. Yeah.